expectativas de la gente cumplidas. En ese rato aquí un compañero me decía, la compañera que tenía que irse, quería tomarse una fotografía, le digo, usted debo poner atención a quien están hablando, más de tantito, ya no pude esperar. Y por otro lado, los planteamientos que hacen los compañeros y compañeras es que no estamos en campaña. Parece, pero no estamos en campaña. No se puede ni asumir compromisos, ni hablar de temas hacia adelante, porque acuérdense que la derecha impugnó nuestro proceso, dijo que eran actos anticipados de campaña, y ahora hipócritamente los ha copiado mal. Ahora están haciendo su proceso austero del frente armado derechista, frente armado derechista, y allá. Hoy se quiso registrar con ellos. Lo mandaron adelantito del rancho del compañero presidente. Debieron haberlo registrado. Debieron haberlo registrado porque está más o menos en el mismo nivel que sus demás aspirantes. Y entonces, con las medidas cautelares que viene emitió, que hay que respetar, pues no se debe hacer. Que el país está plagado de atropellos, de
atracos. ¿Y cómo utilizamos eso? Yo cuando llegué a la pasada legislatura, que no soy abogado, y le dije a mi equipo, a ver, carnales, hagan una propuesta para regularizar todo el país, ya, de una buena vez, sobre todo donde no hay conflicto, donde no hay litigio, pues ya que lo regularicen a la gente, y donde no hay, que veamos una manera muy ágil, porque todos los tribunales son una pesadilla. Donde ponen el dinero ahí se inclinan y los abogados no son, pero los abogados son rígidos para resolver en chuecos para también hay excepciones, pero está difícil encontrar. Siempre que se recomienda un abogado para el caso, ¿no? Darle difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Pues que no todo esto al constituyente, a un poder constituyente, una asamblea del pueblo, pues de campesinos, obreros, trabajadores, profesionistas, comerciantes, empresarios, mujeres de la universidad, jóvenes indígenas, pueblos originarios, afroamericanos, artistas, artesanos, toda la pluralidad de la país. Y discutan una reforma de la Constitución y dentro de ello discutan cómo resolver estos problemas. Para que de una vez le llevemos al pueblo justicia a secas y se creen las condiciones para llevar justicia social hasta el último reforma de la paz. Yo creo que por ahí debemos seguir y que recuperemos cuerpos, aeropuertos, carreteras, playas generales, ferrocarriles, aguas, telecomunicaciones, banca, bosques, tierra, viento, son todo, y lo pongamos al servicio del pueblo. ¿Vas a expropiar? No, no le vamos a quitar nada a nadie, pero lo que es del pueblo regresa al pueblo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo de todos modos me llevo, yo le decía, no es necesario que me dejes el expediente, porque luego lo único que necesitamos es el número. Ayudar a acercarnos con las autoridades, porque más ahorita yo estoy con licencia, ya soy diputado con licencia, a diferencia de los paniaguados que ya se registraron para ser candidatos del Frente Nuevo, CRI, les digo consultarme los de que los podrían, o dicen de poco CRI. No sé cuál es este nombre, voy a poner a votación hoy en el chat. ¿Cómo le decimos poco CRI o que el podrido? Que el podrido. Bueno, a ver, vamos a hacer una votación. A ver, ¿quién vota por poco CRI? A ver, parece que ¿quién vota por que el podrido? Mayoría por que el podrido. Mayoría que es primero. No, están votando de qué nombre le ponemos. Ahora va a ser que mi padrino haga Santiago Crío. ¿Están de acuerdo? Pues no pidió licencia el cabrón de diputado y no solo eso. Sigue el presidente de la Cámara que representa a la pluralidad de la Cámara. De candidato de Frente Guano, son chicas de la ciudad. Yo no he devuelto la llave, tengo que devolver la quincena, la segunda, porque le di a partir del 15 de junio, no he tenido tiempo para hacer mañana en el banco, uno que ha pensado en la coma, para ir a regresar a la quincena, que es que te dan un tiempo, pues tengo que regresar a la segunda. Pero que él sigue cobrando como presidente de la Cámara y como diputado, la senadora Gámez, que surgió del corazón del pueblo, para traicionar al pueblo, para trabajar con la oligarquía, para defender a los poderosos, para olvidar su origen, se necesita ser traidora del pueblo.
Sí, pero quédese, quédese.
bastante contaminando el aire, si acabamos contaminando el aire, si acabamos
Pero miren, no se me olvida cuando el momento más duro al principio del poema, la hija del dueño de Santander en Portugal dijo: mi padre tenía miles de millones de euros y lo único que necesitaba era aire para vivir. Y no, se murió asfixiado. Porque lo que necesitamos no es vivir. A ver, nadie debe sufrir por carencias económicas. Yo no estoy diciendo que seamos franciscanos, porque el pueblo ha sido franciscano siempre. Ya le toca bien. Sí.
ya me da pena, tengo que dejar de decirlo ahorita, no puedo acá, si me acerque a los compañeros como policía de tránsito, perdón, con un viejito durado, me saluda, la pena de carro, no, 3 veces, perdón. 2.700 pesos tendrían que pasar por acá. La gente, con una generosidad, no, no quiero que lo hagan, ya no lo hagan, pero no puedo dejar de comer. No, le dan en espectaculares. Ah, le dan en espectaculares. Aquí no es espectacular. A Claudia, a Marcelo, a Mugar, a Manuel Velasco, a todos los que respeto. Pero no, esas manifestaciones no se dan en México. No se dan. Hijo, voy a decir una cosa. Las amenazas constantes del gobierno de Estados Unidos.
leí un libro, Juicio al presidente Carranza y a México, en 1919, los mismos argumentos, nada más que en vez de decir el gran policial la seguridad de las inversiones extranjeras, sobre todo estadounidenses, decía que habían muerto 300 estadounidenses. Es que
Entonces, decimos a hacer su casa. Thank you.